Bienvenidos, esto es Noticias al Día, en donde le damos a conocer aquella información relevante que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y dentro de lo que es esta mitad de semana, este miércoles ya 20 de marzo de 2019, le comento que entregan autoridades nuevo camión de basura en Coronango, acompañado por los regidores Nazaria García Galindo, Hugo Chapuli Ojeda, José Manuel Cuate Romero y Miguel Gutiérrez, el presidente municipal de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, entregó un nuevo camión recolector de residuos sólidos, el cual se suma a los 4 ya existentes, y dentro del tema, pues mencionó que desde el primer día de su administración se comenzaron los trabajos para mejorar el servicio de limpia, resaltando que anteriormente el camión pasaba una vez a la semana o cada 15 días, por lo que se hicieron las adecuaciones y ahora pasa 2 veces por semana por todas las calles del municipio, lo que ha generado que el pueblo esté más limpio. Sin embargo, reiteró la invitación a los ciudadanos para que apoyen sacando su basura el día que les corresponde, cuando pase el camión, y con ello pues se deje de contaminar el medio ambiente. En otro de los temas también relacionado a aquella comunidad, a aquel municipio, en Coronango, exhortan a desarrolladores inmobiliarios a continuar invirtiendo. El presidente de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, se reunió con desarrolladores inmobiliarios a quienes invitó a seguir invirtiendo en el municipio, pues subrayó que el ayuntamiento ha implementado acciones encaminadas a generar, a garantizar el uso honesto y transparente de los recursos, así como a respetar la ley y evitar actos de corrupción, como desde el primer día de su administración, en que se iniciaron las acciones para acabar con las malas acciones, de las que destacó, dañaban las arcas municipales e impidieron por muchos años que Coronango pudiera progresar, resaltando que hasta el momento 5 personas han sido despedidas por temas de corrupción, con lo cual se da certeza de que su gobierno está trabajando con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y continuando con más de la información, dentro de otro de los municipios, dan 6 años de prisión a sujetos que acusados de robar una casa habitación en Xoxtla. Con elementos de prueba sustentados en audiencia, la Fiscalía General del Estado logró que Héctor Romero Reyes y José Reyes Teucle fueran sentenciados a 6 años, 3 meses de prisión por el delito de robo calificado de una casa ubicada en San Miguel Xoxtla. Y es que después de que el Ministerio Público, el MP, tomó conocimiento el 3 de febrero de 2011, que ambos sujetos ingresaron a un domicilio de aquel municipio y con armas de fuego amagaron a las personas que se encontraban en el inmueble para hacerse de un botín de 250 mil pesos distribuidos entre dinero, en efectivo y joyas, pues tras la denuncia presentada y al continuar el caso que estaba bajo el sistema tradicional, se acreditó la responsabilidad de Romero Reyes y Reyes Teucle, por lo que el juez penal dictó sentencia y cada uno tendrá que pagar además una multa de 125 días de salario mínimo. En otro de los temas, autoridades de Juan C. Bonilla se reúnen con rectores de universidades tecnológicas. El presidente municipal del municipio de Juan C. Bonilla, Joel Lozano Alameda, dio a conocer que en su gobierno se tiene en claro que las alianzas estratégicas son fundamentales para lograr la excelencia, por lo que informó que se tuvo la oportunidad de reunirse con Héctor Javier Velasco Pérez, rector de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, y con Mayra Sánchez García, rectora de la Universidad Politécnica de Puebla, de quienes dijo, comparten la visión de que el trabajo coordinado y la tecnología al servicio de la sociedad dan excelentes resultados, así como demostrarse en la mejor disposición de firmar convenios de colaboración que beneficien al municipio de Juan C. Bonilla, pero sobre todo, donde los jóvenes de la región puedan desarrollar al máximo sus capacidades académicas y de investigación. Y por supuesto, ahí parte
de estos encuentros dentro de lo que es este tema educativo por allá en Juan C. Bonilla. Por otro lado, solicitan ayuda para la localización de un menor extraviado en Juan C. Bonilla. Este martes, a través de redes sociodigitales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, se dio a conocer sobre la solicitud de ayuda para localizar a Esteban Torres Tepale, de 13 años de edad, quien fue visto por última vez en el municipio de Juan C. Bonilla, por lo que para cualquier información no duden en llamar al número de emergencias, el 911 o al 221-162-2382, 221-162-2382, en caso de que tengan algún dato, de alguna información referente a la desaparición o a la localización, mejor dicho, de este menor allá por Juan C. Bonilla. Continuando con más de la información, en Nealtican realizarán registro a programas federales este viernes 22 de marzo. El Sistema Municipal DIF y el Ayuntamiento de San Buenaventura, Nealtican, que encabeza Norberto Luna Ramos, dieron a conocer la apertura de registro a las personas interesadas del municipio a llevarse a cabo este viernes 22 de marzo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para los programas federales Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas a Estudiantes de Educación Media, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar en Apoyo al Campo, Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Microcrédito para Iniciar o Hacer Crecer su Negocio, para lo cual deberán acudir con su identificación oficial o del padre o tutor en el caso de los jóvenes estudiantes. Dándole continuidad a la información preparada para este miércoles 20 de marzo, Universidad de AMLO en Chautzingo ofrecerá 180 becas. Hesley Flores Cerón, encargada del Bienestar Social en San Lorenzo Chautzingo, dio a conocer que la Universidad Pública Benito Juárez García, que será construida en la demarcación, entregará únicamente 180 becas para universitarios que quieran estudiar la carrera de Ingeniería Agroalimentaria, ante lo cual resaltó que a la fecha se han inscrito poco más de 80 jóvenes quienes habrán de tomar clases en aulas provisionales hasta que se concluya la construcción del edificio, aunque aún se analizan los espacios donde se habrá de edificar. Sin embargo, señaló que luego de que se abriera la convocatoria para esta universidad, los jóvenes de Chautzingo y de los municipios aledaños han comenzado a solicitar informes, hecho que genera certeza para esta institución y que será un parteaguas en la región, por lo cual invitó a las y los jóvenes a que vean en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García la oportunidad de poder continuar con sus estudios. En otro de los temas, yéndonos ya a lo que es la cabecera distrital, dentro de las últimas actividades, por supuesto, le comento que autoridades de Huejotzingo entregan becas a jóvenes estudiantes de diversos bachilleratos. Este martes 19 de marzo, 15 jóvenes de diferentes bachilleratos de Huejotzingo recibieron de manos de las autoridades municipales que encabeza Angélica Alvarado Juárez una beca por 1.500 pesos para continuar sus estudios de licenciatura, y en donde la alcaldesa destacó su interés en que los jóvenes tengan voz propia y como nunca antes sean escuchados en el municipio. Para mí es muy importante, ustedes chavos, que la voz de los jóvenes de Huejotzingo hoy más que nunca sea escuchada. Como sabrán, ya hemos estado haciendo varias actividades en sus escuelas, conferencias, vamos a empezar a hacer talleres también, pero no busquemos hacer los clásicos talleres donde los aburramos a ustedes, sino al contrario, para mí, para mi administración, y lo saben bien mi equipo de jóvenes que forman parte de esta Dirección de la Juventud, es que hoy más que nunca los jóvenes son los agentes de cambio de Huejotzingo y sus juntas auxiliares. Es por eso que el día de hoy yo felicito a estos 15 jóvenes, que ustedes pueden ser el cambio que tanto requiere Huejotzingo, que tanto requiere sus juntas auxiliares, que ustedes nunca se dejen coartar por su medio. Es decir, cuando tengan un sueño, un propósito, trabajen por ello. Que nunca sus circunstancias o su entorno los coarten o los medien. Es decir, posterior a la entrega de becas, se llevó a cabo la conferencia magistral Seres Humanos de Alto Rendimiento, a cargo de Rafa Jaime,
primer atleta mexicano invidente en terminar un triatlón y pionero en finalizar un Ironman, la competencia más desgastante del mundo. Y para ir finalizando con nuestra información de este día, dentro de lo que es este espacio informativo de Noticias al Día, recuperan policías municipales en Huejotzingo camión robado en Texmelucan. Este día, elementos de seguridad del municipio de Huejotzingo lograron la ubicación de un camión de carga que habría sido asaltado por presuntos delincuentes cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan, donde la señal GPS registró un cambio en la ruta, por lo que se dio aviso a las autoridades locales y federales, generando que diversas corporaciones dentro de lo que es la región iniciaran la búsqueda de la unidad marca Kenworth, color blanco y placas de circulación 373AJ5, siendo elementos policíacos de Huejotzingo quienes ubicaron el tráiler abandonado en la carretera que comunica con el municipio de Nealtican, pero ya sin los medicamentos que transportaba, además de que no se registró la detención de ningún sospechoso. Y de esta manera, pues bueno, es como finalizamos nuestra emisión de este día. Recuerde que usted puede encontrar una información mucho más amplia dentro de la región, dentro de lo estatal, dentro de nivel nacional, en nuestras redes sociodigitales, principalmente dentro de lo que es Facebook, en donde nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, en la emisión de este miércoles 20 de marzo del 2019, aquí en Noticias al Día. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela excelente. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.